Da vuelta. ¿Vuelta? No, no la abras así tanto. Que si cuál te gusta. Va a decidir cuál se quiere poner. Que si cuál te gusta a ti, dice Mimi. A ver, Isi, ven, enséñame. ¡Ay, qué preciosa! Ahí está el tercero. She is beautiful. Sí, me gusta. Ahí está Harry Styles adentro. ¿Cómo es eso? Pero ahí ábrelo. Sácala, es una bolsa. Sácala, luego te explico cómo jugarle. Ajá, sí. Es la que querías, ¿no? Estaba viendo tu lista, dije, a ver qué. Es un papel de Spider-Man. Muchísimas gracias. De nada. Si ¿sí te gustó? Pero sí, el último día sí, sí se la adentramos. Le gustó. Esa princesa. Wow. Es que quiere peinado y make-up también. Maquillaje también. Peinado y maquillaje. Entonces ya le están poniendo sus chapitas. La prepararon y todo. Toda una diva. Beautiful. ¿Qué dices, Isi? It smells so good. Ay, qué bonito le quedaron los chinos. Wow. Quinceañera, mini. Thank you.
para que de esta manera también vivan en sus hogares. Porque Paola, el Señor te pide que escuches la instrucción de tu padre siempre. Habrá algunas instrucciones que no te gusten, no sé por experiencia, de haber creado cuatro hijos, que están a los pies de Cristo. Pero nunca deseches la instrucción de tu padre. Siempre atesóralo. Ponle un valor. Esas palabras que me dan seguridad, que me dan certeza, que me dan gracia. Y con estas otras palabras que hoy recibo, yo me comprometo a servirte todos los días conmigo, a honrar a mis padres, a guardar de ellos, a cuidarlos, atesorar tu palabra, ser una buena compañera para mi hermana y ser una buena hija. Gracias, Señor. Este día es muy especial para mí y considero que tú eres mi Señor y el mejor invitado esta tarde. Muchas gracias, Padre. Ella fue un joven hace muchísimos años. A veces queremos tomar decisiones propias, somos muy impulsivos, ya queremos que sucedan las cosas, ¿verdad que sí? Ya queremos que todo sea rápido, pero dice el proverbio, reconoce al Señor en todos tus caminos. Tío, tío. Órale, Monse, ahí, de ahí eres. Vamos, de ahí eres, Monse. Oh, no. ¿Vas al baño? Pero falta Abraham. Vente para acá. La love you. She's taking pictures. Wait. Help out. Help me. Help out. Help. Help out. Help out. Help out. Viva Pau Pau, viva Pau Pau. Hazle una porra. Chiquitito. Oh. Yo bueno. Okay. ¿Se pueden pasar dos acá? Uy, me voy. Ya ves, Isi. Ya, Isi, vente. ¿Te está volviendo loca? Sí. No, dice que ya quiere llegar a la personal técnico y administrativo que aquí laboramos, daremos nuestro máximo esfuerzo para que así sea. Y para comenzar esta gran velada, amablemente les pedimos que se escuche fuerte el aplauso para todos ustedes, para que se sienta la alegría que tendremos en el transcurso de esta noche. Venga el aplauso, familia, ánimo. Antes que nada, ella viene entrando, acompañada de su corte de honor. Entre más cerca, más fuerte el aplauso. ¡Venga!
Este es el preciso momento, aprovechando que ya tenemos a nuestra princesa aquí con nosotros y a todos ustedes de pie, bueno, pues brindar la porra, la primera porra de esta noche. Quiero que la ayuden, vamos a decir, Pau, a la de tres, dice, una, dos, tres, chiquitibum, no lo salgo, a la mío. Y bueno, familia, a partir de este momento, bueno, pues es momento de formar una gran fila y pasar a tomarnos esta fotografía. ¿Qué te
fotos. Mírala, yo te voy a tomar fotos. Say I love you, say I miss you, Grandma. Say I miss you, Grandma. Say I miss you, Grammy and Papa. Okay. I miss you, Grammy and Papa. Say I love you, I hope you have a good day. No, es que brinco y se le bajó. Say I love you, I hope you have a good day. I love you, hope you have a good day. I'm gonna miss you. Pero este le va a servir para varios de sus vestidos que tiene para que se le haga más los cojales. Say I'm gonna miss you. Say I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Pass me that. Say I'm gonna love you. Do I look beautiful? ¿A poco? Mañana poquito. Hey, sí, take him out for dancing. Una foto. Foto. Ajá. ¿Ah? Ya. Yeah. Wow, qué padre. ¿Van a jugar? ¿This way, Izzy? Thank you.
Amablemente voy a solicitar la presencia y el aplauso también muy especial para su abuelito, el señor Rafael Esparza. Voy a pedir la presencia y el aplauso para recibir a su tío. Amablemente solicito la presencia de uno más de sus tíos. El aplauso para el señor César Esparza.